buenos días y qué bueno que me están acompañando, porque hoy voy a darles dos recetitas que hago muchísimo en mi casa. Entonces, y una, van a agradecerla más que ninguna, porque es una jalea de naranja. Es una jalea de naranja que se hace. Todas las personas que vienen a esta casa me preguntan por la receta y ahora se la voy a transmitir a ustedes. Es de cascarita, de la cascarita de la naranja. Entonces, lo que sí les voy a pedir es que sean naranjas de estas amarillas, porque la jalea queda lindísimo el color. La otra receta son los buñuelos de yuca, que son muy, muy, muy ricos. Y se sirven con una mermelada. Por eso les quisiera dar ahora mi mermelada secreta de naranja. Para esta mermelada, lo que necesitamos es la cáscara de la naranja, pero con lo blanco. No pelando solo lo, usando solo lo amarillo, no. La cáscara, pero lo amarillo con lo blanco. Que quede eso muy, muy, muy claro. Por ejemplo, podemos cortar aquí. Y de aquí empezamos a sacar esto. Así que venga con lo blanco y lo amarillo. Y así vamos sacando tiras. También vamos a necesitar el jugo, así es que después exprimen la naranja y conservan el jugo. Cuando tenemos ya las naranjas peladas y tenemos las cáscaras, entonces las vamos a partir no a lo largo, sino a lo ancho. Y finitas las tiritas. En esta forma. Bien finitas, porque entre más finitas, más linda se ve la jalea. Ustedes seguro están pensando que lo que más amarga es la cáscara blanca, ¿sí? Pero precisamente les voy a enseñar cómo se desamarga. Ponemos toda esta cascarita aquí en agua con un poquito de bicarbonato. Vamos a dejar hirviendo agua. Le ponemos este poquito. Cuando hierve le ponemos este poquito de bicarbonato. Ahí ponemos las cascaritas, las dejamos que hiervan y les vamos a cambiar el agua dos veces. Nada más la primera vez con bicarbonato. Se exprimen, se vuelven a echar en agua caliente, se vuelven a exprimir y se vuelven a echar en agua caliente. Entonces así se les fue todo lo amargo. Mientras el agua se calienta y le podemos hacer el bicarbonato, entonces vamos a hacer el jugo de las naranjas. Las partimos a la mitad y las exprimimos. Y vamos a guardar este jugo que lo vamos a necesitar para hacer el almíbar de la naranja. Las partimos y aquí las vamos a exprimir. Ahora tomamos las naranjas y le sacamos el jugo como cualquier exprimidor. Ahora vamos entonces a pasar
el jugo aquí para medir. Bueno, aquí ya tenemos taza y media de jugo de naranja para las 4 tazas de cascarita de naranja. Aquí el agua está hirviendo y aquí tenemos el bicarbonato. Le ponemos aquí el bicarbonato y aquí vamos a poner las cascaritas. Esto es para desamargar la cáscara de naranja. Con ese bicarbonato que estamos poniéndole ahí, se le va el sabor amargo, pero entonces lo que hacemos es que las dejamos que hiervan aquí y ahí está desamargándose la cascarilla. Al hervir ya podemos colarlo y vamos a la segunda parte. Lo colamos, cambiamos de agua. Bueno, luego que las pasamos al colador, regresamos la olla al calor y le ponemos agua limpia, agua nueva. Terminamos de poner el agua aquí para que hierva y poner por segunda vez las cascaritas a hervir. Cuando hierve, ponemos las cascaritas a hervir y así se van desamargando. Esta operación se va a hacer dos veces. Se van a lavar, se puede decir, en agua caliente dos veces. Aquí tenemos exprimidas las cascaritas por segunda vez. Recuerde que se pasan por agua sin bicarbonato dos veces. La vamos a poner aquí porque en esta ollita vamos a hacer el almíbar con el jugo de naranja que teníamos exprimido y el azúcar. Una vez que esto hierva, se le baja el calor, se deja 40 minutos y así ya tenemos el punto de jalea. Bueno, entonces ahora lo tenemos a fueguito bien bajo, a que apenas hierva, y así va a estar los 40 minutos para que se forme la mermelada. De vez en cuando le pueden dar una vueltita. Pero vamos a irnos a una pequeña pausa y regresamos para enseñarles a hacerle los buñuelos de yuca que les tenemos prometidos. Bueno, ya aquí estamos cuidando los 40 minutos que tiene que estar nuestra mermelada o jalea. Y lo vamos a dejar ahí a fueguito que apenas burbuje. Y por aquí vamos a hacer los buñuelos de yuca. Aquí tenemos yuca que vamos a mezclar primero
yuca y queso. Lo vamos a poner, vamos a hacerlo en la batidora porque es más rápido. Pero la que no tiene batidora o quiere hacerlo seguido es nada más que mezclar todos esos ingredientes que les voy a decir. Esta es yuca, puré de yuca. Hierven la yuca y la pasan por el pensapuré, ya está hecha la yuca. Entonces vamos a ponerla aquí en el tazón. Y luego entonces vamos a agregarle queso y vamos a batir. Queso blanco. Mezclamos. Bueno, luego que está mezclado bien la yuca, puré de yuca con el queso, vamos a ponerle un huevo y una yema. Aquí ponemos el huevo. Y aquí vamos a agregar la yema. Voy a suspender aquí para raspar orillas. Se mezcle todo perfectamente bien. Ahora sí, volvemos a batir. Ahora vamos a agregarle estos tres ingredientes. Azúcar. También le vamos a poner polvo de hornear y un poquito de harina. Ustedes tienen que observar si el batido está un poquito húmedo, no todas las yucas son iguales, y entonces a veces las yucas son más húmedas. Entonces si el batido está un poquito húmedo, pegajoso, le pueden poner más harina. Bueno, y ahora sí está lista la pasta. Vamos a apartarla de la batidora. Formamos los buñuelos y empezamos a freírlos con las manos enharinadas. Enharinamos las manos y vamos cogiendo cucharaditas y las vamos friendo así. Los estoy haciendo en forma de bollitos, pero ustedes pueden hacerlos en la forma que deseen, bolitas o lo que quieran hacer. Esto ya es opcional. Bueno, aquí
Aquí vieron cómo quedaron ya los buñuelos. Ya están fritos y ni que digamos de la jalea. Fíjense cómo queda esta mermelada o jalea, como que quieran decirle, pero vean qué delicia. Bueno, ya les hice la boca agua aquí con esta mermelada tan deliciosa. Pero vamos a hacer un pequeño corte para venir a presentarle nuestro plato que hemos preparado hoy, también festejando estos días patrios. Bueno, y aquí están las dos recetitas que preparamos hoy. Las dos quedan deliciosas y más que todo si toman un buñuelito de estos y lo pasan por esta deliciosa mermelada de naranja. Y todas son recetas que se las hemos heredado de nuestros ancestros. Así es que rescátenlas cuando sepan de alguna receta. Practíquenla, porque es lo más seguro es que sea una receta buena. Y, por ejemplo, todas estas que estamos haciendo nosotros aquí en el programa son recetas antiguas de nuestros abuelos. Pruébenlas porque estoy segura que estas dos recetas las van a seguir haciendo en su hogar. Y así nos despedimos. Siempre los jueves estoy aquí con ustedes para complacerlos. Solicítenos cualquier receta que tengan ilusión por aprender y tal vez nosotros los podemos complacer. Así es que los espero conmigo los jueves, recuerden, estén conmigo aquí siempre, que siempre los estoy esperando. Que Dios les bendiga.